faccia. Chicos, vamos a escuchar algunas palabras de nuestro futuro intendente. Bueno, gracias por la invitación. El año pasado me invitaron también para los cumpleaños y vine cuando recién había nacido mi hijo, hacía poquitito que había nacido mi hijo. Así que ahora ya sí va a cumplir, este domingo no, el domingo 16 cumple 10 meses. Así que hace 11 meses más o menos me invitaron a pasar el cumpleaños, a festejar los cumple. Así que me siento muy cómodo y gracias por invitarme permanentemente acá. Me han recibido también cuando era candidato a concejal. En el 2013 me han recibido, estuve acá dos veces, así que muchas gracias por siempre recibirme y tener este grado de amistad con el centro y poder charlar con ustedes. Bueno, los quiero molestar mucho, pero bueno, nosotros tenemos elecciones el domingo. Yo voy de precandidato intendente por la lista 132, Igualdad y Decencia, de Margarita Estolbizer, que va de candidata a presidenta. Poco con ustedes, digamos, con la gente de la tercera edad, nosotros tenemos un feeling muy especial y aparte un cariño muy especial, y nosotros vamos a trabajar muy fuerte con ustedes, con pagarlos, no se los vamos a cobrar más porque no tiene nada que ver que se les cobre, tiene que ir gratis, porque los centros deportivos tienen que ser públicos y gratuitos, como eran antes. Y cuando nosotros estemos en el gobierno va a suceder esto. Uno de los temas también que vamos a trabajar muy fuerte es con el tema de la seguridad. En todo Vicente López, en la parte preventiva vamos a repotenciar la iluminación, en vez de tener 3 columnas vamos a poner 5 columnas por cuadra. Entre bolillos vendría a ser 3 de una vereda y 2 de la otra, que esto permite mejor iluminación. Vamos a iluminar la vereda también. A ustedes les vamos a dar, es un proyecto del Parlamento de la Tercera Edad que habían presentado en el Consejo Liberante para que se le dé un botón antipánico a ustedes. O realmente los hechos de inseguridad tengan que pagar nada, para que cuando tengan algún hecho de inseguridad suene este botón antipánico en el centro de operaciones y que rápidamente puedan tener respuesta. Para que realmente tengan la respuesta que ustedes merecen, hay que agrandar las cuadrículas de la policía. Hoy están 18 cuadrículas de patrullaje que tienen. La idea nuestra es progresivamente llegar a 34 cuadrículas de patrullaje. Y que en estas cuadrículas de arma barrial o que llamen al 911, rápidamente estar sobre el lugar. Esto no nos garantiza que vamos a solucionar todos los problemas de seguridad. Pero lo que vamos a lograr con esto, con poner cámaras, más cámaras, ponerse en lugares estratégicos, mejor iluminación, poner puestas policiales en la entrada y salida del partido, no como está sucediendo ahora, que las ponen en plazas, sacan espacio verde y las ponen en lugares que son puestas a la comisaría bonaerense, y a 3 cuadras está la policía de la Policía Federal, que está justo en el retén con la General Paz. Realmente pusieron la comisaría en un lugar poco estratégico, lo hubieran puesto en otro lugar o en otra entrada del partido para que. Entonces nosotros en el tema de seguridad vamos a trabajar muy fuerte con estas medidas, que es la parte preventiva, también la parte inclusión, pero inclusión en serio. Para que haya una inclusión y que haya igualdad y que bajemos los índices de inseguridad, tiene que haber buena educación. Y hay que trabajar muy fuerte en el trabajo, mucho la calidad de la educación pública, mucho la calidad de la parte curricular y pedagógica también de la educación. Al bajar la calidad de educación, nivelamos para abajo, y esto también subió el nivel de delincuencia, de droga, y por eso, al bajar la educación, también subió el nivel de delincuencia, y especialmente en el conurbano bonaerense, donde vivimos nosotros, que son los lugares de mayor inseguridad. Vamos a trabajar fuerte, está claro que esto hay que hacer una reforma de educación a nivel nacional, a nivel provincial, y a nivel local tiene que acompañar. Pero Vicente López, podemos trabajar la cola en la escuela pública, y había que ir la noche anterior y hacer cola para poder inscribirlos. Hoy piden, por favor, que inscriban a los chicos en las escuelas públicas, porque se bajó mucho la calidad de edilicia y la calidad también de la educación que se brinda. Vamos a trabajar mucho en esto, vamos a trabajar en escolarizar a los chicos desde muy pequeños. Vicente López tiene 13 jardines maternales. Nosotros, en nuestra gestión, vamos a hacer 4 jardines maternales para que los chicos ya entren desde muy pequeños en la parte escolar en un jardín y que entiendan de a poquito como la educación, de formarlo desde muy pequeño. Vamos a los jardines de infantes que tiene la municipalidad a doble jornada y vamos a invertir muy fuerte en la parte de bici y también en la parte pedagógica. Le vamos al inglés, le vamos a la computación, los vamos a llevar a los centros deportivos municipales y a la sociedad de fomento para que los chicos puedan hacer deporte, para que estén integrados y estén contenidos como tiene que estar contenido. En la parte de la secundaria vamos a trabajar fuerte con la deserción escolar, que es la parte de mayor deserción escolar, se ve en la secundaria.
hacer un censo de qué es lo que quieren estudiar cuando sean grandes. Porque acá hay un centro universitario que nos pareció muy bien que el intendente inaugure un centro universitario, pero ese centro universitario no tiene vida, es un edificio que le faltan carreras. Tiene 5 carreras terciarias que ya 3 se hacían en Vicente López y agregaron 2 más. De lo cual me parece que hay que hacer carreras de grado, arquitectura, abogacía, lo que haya que poner ingeniería, hacer convenios. ¿Cómo vas a hacer para poner luminaria? ¿Cómo vas a hacer para mejorar la salud? ¿Cómo vas a hacer para que nos cuiden los 25.000 árboles por año? ¿Para que hagan 5.000 entre extracciones y corte de raíces y arreglo de vereda por año? Porque lo que incide ese 20% en el presupuesto, no sé si ustedes saben lo que es el presupuesto de Vicente López, pero el presupuesto de más de 2.500 millones de pesos. Presupuesto muy 78 millones de pesos, 90 millones de pesos. Entonces, digamos, en 2.500 millones, más de 2.500 millones, 90 millones de pesos realmente no inciden tanto y realmente se puede administrar bien. Y lo mismo también lo que le están cobrando a usted, que es anticonstitucional, el que tiene auto lo sabe y lo padece, cuando va a cargar le cobran 40 centavos por litro de más que en el tanque. ¿Quién hace todo junto? Bueno, eso que le están cobrando no se lo vamos a cobrar más tampoco, y la incidencia en el presupuesto de esto es de 12 millones, 10, 12 millones de pesos. De lo cual, entre los dos impuestos estos anticonstitucionales que están cobrando, son 100 millones de pesos de más de 2.500 millones de pesos. Así que no es tanta la incidencia en el presupuesto, y administrando bien las cosas, haciendo bien las cosas, eso. Hoy los médicos se van de Vicente López porque no se le paga lo que hay que pagarle. Le pagamos menos que en otros lugares, no pagamos según lo que la ley marca. Y ustedes que tratan con los médicos lo saben mejor que yo, porque los médicos se lo cuentan lo que está pasando. Vamos a pagarle a los médicos lo que corresponde por ley. Vamos a cumplir con la carrera hospitalaria que hoy no se está cumpliendo en Vicente López. Se deja de lado y se hace todo por contrato, reemplazo de guardia, y a los médicos no se le da la seguridad de tener... Vamos de vuelta, pero...